Es un santo popular creado por la misma gente del pueblo de una manera tal que sus orígenes datan de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se supone, ¿verdad?, que él nace en 1870 y muere en el año de 1909. La historia de Jesús Juárez Mazo, conocido como Jesús Malverde, nombre popular con el cual se reconoce a partir del apodo que le otorgaron en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se convirtió en un Robin Hood, en una suerte de personaje que robaba a los ricos para darle a los pobres, una figura, un salteador de caminos que se escondía en la maleza, en el follaje, en el verdor de los campos sinaloenses, motivo por el cual se le apodó el Mal Verde. Jesús Mal Verde, aún sin constancia de registro de vida, podemos pensar que de muchas maneras es una suerte de síntesis del perfil de los afanes, los anhelos, los avatares, las luchas, las batallas, la vida en fuga de los bandoleros sociales que actuaron durante todo ese periodo. Malverde es un, no sé si bandolero social, perseguido social, Heraclio Bernal, Robin Hood, no logro, porque además no hay documentos, no logro precisarlo, pero lo que sí que me queda claro es que en el momento en que algún bandolero, no un bandolero, un narcominorista de la década de 1920 o ya un pleno ejecutante de esa voluntad de transmigración de los paquetes de marihuana que llamaban narcotráfico en esa época, cuando uno de esos se siente desesperado, acorralado, se acuerda de la leyenda de Malverde y le pide ayuda a la leyenda, no a Malverde. Ayudaba a la gente pobre, como lo siguen haciendo los que están aquí en la capilla de Malverde. Era una persona de escasos recursos, que tenía que trabajar bajo el régimen de patrones, que sufrió muchos maltratos y se rebeló y se convirtió en ladrón para ayudar a todas las personas que estaban sufriendo ese tipo de maltratos. Que robaba, ¿verdad? Pues más o menos fue el tiempo donde existían aquí muchos federales, rurales, algo así. Él robaba para... Pero él ayudaba a la gente humilde, o sea, lo que él robaba lo repartía en la gente humilde. Él era muy popular entre los campesinos, luchaba por la igualdad, pues. Lo hicieron santo porque creo que él ayudaba mucho a los pobres. Incluso todavía se ha visto que la gente de aquí ayuda mucho a la gente que lo necesita realmente. Era ladrón, pues, que robaba para los buenos, que hacía el bien, pues. Robaban, no es bien, pero lo que tenía que se lo daban a los pobres de aquí de Culiacán. Él robaba a los ricos para dar a los pobres y hacía cosas de, pues, ayudando a los pobres. Y después de muerte, pues, lo sigue ayudando con sus donaciones y todo eso. Jesús era un salteador, o un delincuente, vamos a hablar así.
era un asaltante que... Algo así como cuando estaba ese gran ladrón Chucho el Roto. Te cuento lo que yo recuerdo. Cuando yo era niño, íbamos a bañarnos al río e íbamos sin el permiso de nuestros padres. Y entonces teníamos que caminar como kilómetro y medio para llegar al río y teníamos que cruzar un barrio que se llamaba La Redonda. Y a un lado de ese barrio había dos cosas inolvidables. Una era una fábrica de cohetes y otra era una tumba, ¿sí? Una tumba que hecha con piedras y que tenía veladoras y nada más. Era una tumba muy pequeña. Nosotros nunca nos interesamos por qué, de quién estaba ahí. Es decir, hay a veces muchas tumbas en nuestras ciudades. Pero yo un día en mi barrio vi una señora muy grande que se llamaba Doña Lola. Yo le pregunté a ella, Doña Lola, ¿quién es el de esa tumba que siempre tiene? Me dijo, es de Malverde. ¿Y ese quién es? Es un ánima milagrosa. Por el gobierno, porque le robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Entonces, eso se hizo perseguido por los soldados, los cuales creo que lo pudieron agarrar porque fue traicionado. Si no, no lo habían agarrado, porque la misma ayuda que él le daba a la gente lo protegía, lo cuidaba, pero no falta por ahí un Judas, como luego se dice, y por eso lo agarraron. Pero él tenía un compadre, que el compadre le sabía todos los movimientos de él. Y él, como ofreció el gobierno dinero, entonces él fue y lo entregó para agarrar el dinero que le había ofrecido el gobierno por él. Y lo ahorcaron a él por culpa del compadre. Él sufrió antes de su muerte, porque antes de que le colgaran, creo unos kilómetros antes, le cortaron la planta de los pies. Y lo hicieron caminar así los soldados. O sea, tuvo él su calvario. Ahí lo colgaron y él le dijo a los rurales de los que lo colgaron que la última voluntad de él era ayudar a su gente en el nombre de Dios. Por eso, cuando él está, el gobierno dijo que iba a durar ahí. Que nadie lo bajara, que el que lo bajara le iba a pasar lo mismo, como para escarmiento del pueblo, para que nadie lo bajara y lo sepultara. Malverde vivió 21 días colgado. Y un señor que cargaba unas vacas, él las pastoreaba y de eso vivía él, era su sustento. Y él se le habían perdido sus vacas. Y le pidió a Malverde que si las encontraba, él iba a bajarlo y a darle sepultura, aunque le pasara lo mismo. Cuando el señor acabó su petición, las vacas salieron de los matorrales y se juntaron al cuerpo de Malverde. Fue cuando el señor empezó a divulgar el milagro que Malverde le había hecho. Echando la mano aquí a Tlalpan. La Redonda era un barrio bravísimo, y ahí la mayoría de la gente se dedicaba a actividades ilícitas. Y entonces, claro, compran ese barrio para realizarlas, para construir el palacio, y ahí está la tumba de Malverde, y la tumba de Malverde estaba incluida dentro de la compra. Entonces, uno de los mitos es que llegó la motoconformadora para emparejar la tumba y no pudo, o el tractorista no se animó, o que algo pasó, que se descompuso. Y eso salió en la prensa. Entonces, a partir de ahí, como que el foco de la población se fue hacia eso. Entonces, decidieron, en un momento dado, deciden no tocar la tumba, construyen el palacio y dejan la tumba ahí, nada más la acercan. Y hay un señor, don Eligio, que se le ocurre hacer una capilla un poco lejos para que el culto no se pierda. Cuando estaban poniendo el palacio de gobierno, lo estaban queriendo quitar a él.
porque allá fue en la otra tumba, no era aquí, era en la otra tumba. Entonces, de él, una máquina que estaba queriendo quitar la bóveda de él, donde él había quedado, la máquina se quebró. Después trajeron otra de por allá, no sé dónde la trajeron, también se volvió a quebrar. El caso es que de ahí no lo podían quitar. Lo quisieron quitar de aquí cuando hicieron el Palacio Nuevo del gobierno. Y no se dejó él, ¿no? No, les... Como que le mandó un aviso que no lo hicieran porque tembló el Palacio de Gobierno. Aquí en otra cuadra, a 100 metros aquí en la capilla, había una tumbita. Era la tumbita de Malverde, donde lo mataron. Y una señora la cuidaba. Se llamaba Doña Maíta, esta señora. Y ella le dijo a mi papá, se hizo muy amiga de mi papá, y ella limpió la tumbita de Malverde. Le dijo que cuando tuviera un problema se encomendara a Malverde y él iba a ayudar. Y la señora le platicó toda la historia de Malverde y mi papá. Mi papá era arañero. De esos servicios de que llevaban carga a los ranchos y eso. Y una vez lo asaltaron. Lo asaltaron y le pararon 4 balazos. Y él le pidió a Malverde que si él se curaba, él iba a hacer una capilla, un altar, un descanso donde la gente viniera y lo venerara. Porque no tenía capilla y el gobierno quería quitarlo. El gobierno quería desaparecerlo porque el gobierno estaba dando cuenta cómo Malverde estaba ganando mucha fama. Cómo estaba creciendo mucho la fe y el pueblo cómo estaba uniéndose a él. Y en el 79 mi papá, con la ayuda del pueblo, de la gente, empezó a levantar la capilla. A ver, de pie todo tipo de gente. Gente pobre, clase media, gente rica, de todo. Vienen artistas, vienen empresarios, gente que trabaja en el campo, de todo, albañiles, mecánicos, carroceros, de gente que se va para el otro lado de Mojados, le piden que pasen bien, que hagan un buen trabajo, que les cuida a su familia, que dejan aquí. Vienen directamente a pagarle la manda que le piden a él. Le traen sus veladoras, le ponen música, según lo que ellos quieran. Ya tengo rato, años. No recuerdo los años, pero ya años. Desde que estaba en un cultito de tierra. Me ha tocado ir que digan que viene mucha gente de afuera, de, incluso desde el otro lado, de Estados Unidos. Desde el otro lado, Los Ángeles. No había venido, ya tenía tiempo que no venía. Pero sí puedo cada año. Viene gente de México, del sur, de Estados Unidos, de la India, de otros países, del Tíbet han venido los tibetanos a rezarle. La fe de él ha trascendido fronteras. Creo que de Estados Unidos, vienen de Canadá, de Los Ángeles. Y persona muy agradecida, va, por ejemplo, su nombre, el bien que va haciendo, y muchas personas se hacen adeptas, se hacen a la fe de José Malverde. Hasta ahorita, lo que le he pedido me lo ha concedido. Y tengo toda la fe del mundo, puedes tener. Claro, antes está Dios, la Virgen de Guadalupe, pero está en tercer lugar. Mi fe para él, yo pienso que es muy grande. Y se sigue ayudando aquí, siguen ayudando las personas que se encargan aquí, con funerales, con gente que no tiene, ayudan a la gente. Sí, sí, eso fue un invento de mi padre, porque en aquellos entonces, en los 80, la iglesia decía mucho, había mucha controversia, que por qué, que qué se le hacía tanto y no que llegaba a la capilla. Ellos decían que era mucho dinero que aquí entraba, y mi papá, pues, él empezó a sacar inventó la carroza, cajas, silla de ruedas, muletas, empezó a ayudar a la gente con despensas, a surtirle recetas médicas, y con eso fue comprobando todo lo que se hacía con el dinero. Aunque mucha gente decía lo contrario, y dicen que con la capilla Valverde se hizo rico él, o me estoy haciendo rico yo, pues la verdad no. Es muy difícil hacerte rico de la noche a la mañana. Pero pues, a esa gente que hasta ahorita me ha criticado,
y que me tratan de lo que sea. Pues, como son muy buenos para criticar, espero que sean buenos para echarle pluma y vean lo que se está gastando. Y no es mío, es del pueblo, porque el pueblo lo trae y lo deja. Porque Malverde es del pueblo y es para el pueblo. De alguna manera tienen que sobrevivir la capilla, y resulta que la capilla sobrevive de donativos en dólares, de gente que viste de cierta manera, así como vestían los gomeros de aquel tiempo. Y entonces siempre hay alguien que empieza a decir que es el santo de los delincuentes, ¿no? Como él mismo fue delincuente, y es algo que se asume como, no sé, como parte de nuestra cultura popular, ¿no? Y yo creo que a los narcos les ha gustado mucho tener un santo particular. Yo he tenido la suerte, no puedo comprobar que son narcos las personas, pero de ver vestidos como visten ellos, llegar en camionetas como las que ellos usan, y bueno, llegar, entrar, rezar, sacar un puñado de dólares, echarlos en un sobre y depositarlos por ahí, ¿no? También que él mandó a hacer el bulto de Malverde pareciéndose a Pedro Infante, a Teodoro Mariscal, un político muy reconocido, porque eran personas muy, 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 muy públicas del pueblo, que el pueblo los quería mucho. Yo lo que sé es que mi papá dijo que era un señor que vivía aquí por el Boulevard Zapata, tenía marmolería. Y yo trabajaba en el Boulevard Zapata, como a 5 cuadras para adelante, en un taller donde también hacían figuras para sepultura. Y el dueño de ahí, don Manuel Chávez, me pidió que hiciera una figura de Manuel, con el interés que él le mandaran a hacer la capilla. Fuimos a la sierra, lugares donde presuntamente habían dado este señor, y una cosa muy curiosa, que todos tenían, si no el abuelo, el primo del abuelo o el tío abuelo, habían conocido, andaban con el señor Malverde o tenían alguna amistad, un recuerdo del señor, ¿no? No coincidían en el color del caballo, ni era güero, era moreno, era así, chaparro, así, de muchas formas. Y pues a mí me desconcertó eso, ¿no? Y pues cuando se colocó la figura, pues fue recibida, no se parece, no hubo una crítica de esa, ¿no? Todo fue como si ya estuviera, como que estaba esperado que hubiera una presencia física, aunque material de Manuel. Pero yo le di un matiz como de un hombre, pues no criollo, sino más bien blanco. Y así un carácter así, un galán, pero no, sin ser así muy, muy bajo, ¿no? Ni bien puesto, ¿no? Pero era más bien que yo sentí la necesidad de hacer como un prototipo, un ideal del Sinaloa, se fue. Su mirada al frente, altiva, no arrogante, y una mirada que es como hacia adelante, ¿no? No es una persona de Scawis, pues era una persona muy inteligente, con el que era inteligente para hacer, y aventado, ¿no? Muy, muy, sin miedo. Cada vez que voy a salir, vengo y le dejo sobre las horas y le pido que me limpie el camino de todo mal. Siempre le he pedido que me vaya bien, que me cuide a mis hijos, siempre me los ha cuidado, a mi esposo, a mis amigos. Y ahorita le digo que vine porque andábamos queriendo sembrar y no hallábamos cómo sembrar. Y pidiendo prestado, a veces cabalamos para comprar las semillas.
y gracias a Dios que no ocupamos nada. Nos las dieron, llévensela. Y hasta que ya se coseche de paz, pues le doy gracias a Dios también, ¿verdad? Y a él, que también nos sacó de ese apuro. Le he pedido que me ayude en mi trabajo y que me deje vivir más. En ocasiones sí le he pedido y sí he encontrado, son cosas mínimas, pero te llama la atención pues el hecho de que sí te concede deseos. De todo lo que le pida, yo no puedo decir esto o no, todo. Sí, van y vienen ellos, sí, y todo les sale nosotros bien. Pasamos de aquí para allá en la línea, regresamos y todas las revisiones a nosotros no nos paran para que no nos miran. Por ejemplo, un señor que es de Purada de la Sierra, que no podía caminar, nada malo de unas piernas. Y dice que vino y le pidió de todo corazón, y pues dice que sí se lo concedió. Hace 4 años precisamente se enfermó muy grave mi papá en los Estados Unidos. Estuvo en coma, como le dicen, como que ya nos decían, desconectamos porque no tiene caso que siga viviendo. Y la verdad le tuvimos mucha fe y le pedimos que nos ayudara con él y la verdad se sacó de mi lado. Siempre en mis rezos, en mis peticiones, siempre está Malverde. Conmigo, yo siempre traigo una estampa de Malverde siempre, en mi casa, en mi carro, en mi cartera, siempre traigo conmigo a Malverde. Mi papá no le circulaba la sangre de sus piernas y ocupaba que le cortaran las piernas para poder que viviera. Entonces nosotros le pedimos al ánima de Malverde que nos lo dejara caminar, que no le fueran a cortar sus piernas. Lo llevaron a México para operarlo. Cuando él se fue, nosotros le prometimos una manda a Malverde. Cuando él llegó allá donde se iba a bajar del avión al aeropuerto, él ya bajó caminando, siendo que no podía ir más que en peso, lo subieron al avión para llevarlo porque no podía caminar. Cuando él llegó ahí, caminó ya por su propia pierna. Y ahí para acá nosotros le agarramos mucha fe a Malverde. Pues a pedirle que me ayude, que me cuide en mi trabajo y a mis hijos. Y pues sí me ha ayudado mucho y me ha cuidado también, porque mi trabajo es en el taxi. Y es lo que le pido. Y cada sábado vengo y le traigo su velador. Cuidado. ¿Y el niño, mija? ¿Y el niño? ¡Ah, con permiso! Dentro de la mística popular existe un registro plural en el cual se incorporan elementos sacros y profanos, en el cual persiste de manera muy fuerte elementos construidos desde la doxa católica, pero también muchos otros elementos que tienen una permanencia milenaria y que provienen de la tradición prehispánica, recreados, reproducidos, reapropiados de múltiples maneras por los sectores populares de nuestro país. Entonces, lo que observamos de manera muy fuerte es que frente a la atenuación del papel de muchas instituciones, frente al incremento de la vulnerabilidad de la población, frente a la precarización laboral, frente al incremento de la pobreza, frente al despliegue de la violencia y la certeza de la población de que no tiene capacidad para defenderse frente a este enorme poder del llamado crimen organizado y del abuso de las instancias oficiales, incluido la violación de derechos humanos por parte del ejército, por parte de los organismos policiales. Frente a todo esto, la población recurre a los santos populares porque si no lo hiciera, estaría en un nivel enorme de desprotección, incluso en términos de lo que serían los apoyos supranaturales que desde la mística popular el pueblo construye. Cuando ustedes tengan un problema muy grande, acérquense a él. Es tan milagroso que no se imaginan, con la ayuda de Dios. Porque sin Dios, nadie podemos hacer nada, ni los vivos ni los muertos. Muchas gracias. Muchos, hay gente que ha venido aquí desahuciada por doctores, que ya no van a caminar, que gente que con cáncer, gente con enfermedades ya de lo último, que ni la ciencia hasta ahorita ha podido curarlas. Él ha venido gente a pedirle corazón, gracias por la ayuda de Dios, se han curado.
No, pues mi hijo tiene 26 años y antes de que él naciera le prometí a mi hijo porque se me iba a morir. Y se lo prometí a Malverde y le prometí que le iba a poner Jesús y le puse Jesús. Y él cuando estaba en la escuela decía que se llamaba Jesús Malverde. Siempre le he pedido cosas que sí me las ha concedido, pues. Entrar a la escuela de medicina y en la medicina yo aprendí, veo cosas que son imposibles. Por ejemplo, yo me enfermé y era incurable, estaba muy enfermo, duré un año enfermo, bastante tiempo. Entonces siempre le hemos pedido a él y gracias a él yo pienso y a Dios que me alivié porque no quedé con ninguna secuela ni nada. Que me ayude a progresar, que me ayude a superarme y que ayude a mi familia también, porque yo tengo familia en Estados Unidos y ellos se la ven muy difícil allá. Por mi familia y porque yo le había pedido una demanda, que yo vine desde Estados Unidos aquí a arreglar mis papeles y que yo sí venía y me daban todo con fe, yo venía aquí. Y con ese propósito vine y me lo concedí y vine a su capilla. Oh, Malverde milagroso, Malverde mi Señor, te pido misericordia y que alivie mi dolor. Tú que moras en la gloria, estás cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. De Malverde, cultitos, Santísimas Muertes. Pero yo veo la capilla y la cuido. A mí me paga el encargado para que yo la cuide. Y hay que atender a la gente que viene a comprar veladora, que trae la música, la gente que trae lavando, trae cerveza, compra veladoras. Y nosotros nos tienen para cuidar a esa gente que viene a prender veladoras, que trae la música, para que estemos al pendiente de él. Prometimos unas cajas de veladoras y una misa, pero la misa los padres no creen en la ánima de Malverde. Entonces nosotros buscamos un padre que nos dijera si nos iba a decir la misa aquí y dijo que no. Entonces quisimos saber qué tanto era lo que costaba una misa para traérsela en dinero y así fue como le pagamos la mano. Yo en mi casa siempre le tengo veladoras, le pongo flores, ven, cada vez que vengo a ver a Malverde. Cada vez que yo vengo para acá. No, pues yo desde que cooperan, mira ahí, como traigo más o menos, les dejo un sobre. Mi visita el día de hoy es porque es Día de los Santos Difuntos, ¿verdad? Y ahora no, lo voy a dejar descansar. Vengo a traer unas veladoras y unas flores para que sepa que nos estamos acordando de él este día. La cultura es el conjunto de dispositivos a través de los cuales la gente construye el sentido y significado de la vida. Es por eso que cuando se habla de narcocultura, entendemos la incorporación de la presencia del narcomundo como un elemento que incide en la forma a través de la cual sectores muy amplios del pueblo definen el sentido y significado de su vida y de su muerte.
El narco ha actuado de manera muy, muy fuerte como un polo de atracción, sobre todo a partir de la precariedad de la población, donde para muchos de ellos se encuentran una opción viable dentro del narcotráfico. Pues la narcocultura la han venido, vamos a decir, anunciando y la han venido pregonando de diversas maneras los medios, ¿verdad? De tal manera que obedece más que nada a ese afán del mercantilismo, ¿verdad? A través, como digo, de los medios, ¿no? Podemos visitar cualquiera de las discotecas de aquí, de este punto, y podemos encontrar que un 97, 98%, si no es que más, me atrevería a decir que es un 99% de lo que se vende de música grabada es relativa a narcocorridos. Todavía no la legitimamos así con el nombre, pero en el supuesto caso de que existiera, es una manifestación social que tiene que ver donde la gente que no es delincuente imita algunas de las conductas de los delincuentes, de los narcotraficantes. Por ejemplo, formas de vestir, formas de calzar, las joyas, las actitudes, el afecto por cierta música, eso que le dicen narcocorridos ahora. Y yo creo que la utilización de ciertos vehículos que también son como exclusivos de ellos, ¿no? Eso pudiera ser la narcocultura. Y junto a la propia ropa, deberíamos decir que el narcotraficante no se expresa solo en el vestuario, que los grandes narcotraficantes, los grandes jefes de narcotráfico, no visten esta ropa reconocible, identificable. Usualmente visten trajes de las marcas más finas que existen y se despliegan en los sectores financieros, en el campo de la política, en el campo del clero, en el campo de los negocios, en fin. Las grandes figuras del narco también se mueven en los sectores legitimados porque el narco permea al conjunto de la sociedad. Antes de que mi papá fallezca, en uno de sus viajes me había platicado que existía un santo devoto para la gente que los tiempos se puede decir narcos, ¿sí? Bueno, que los narcos adoraban, entonces me había platicado que existía esa persona y pues ahorita que tuve la oportunidad vine a conocerlo. Como él protege a los narcos, pues les ayuda a ellos. Porque me ayuda en el negocio del contrabando. Parece que sí me está ayudando. Venía a las mañanitas y venía a visitar. Cada vez que hago feria vengo y lo visito. No, pues, nomás vine a darle las gracias y a contarle su mañanita. Amigos que, pues ya ves, aquí en Sinaloa son malandrines, uno tiene amigos malandrines. Y le piden y se les concede, pero no sé si sea porque él le concede hacer algo así malo, pues. Familiares que le piden algo y si se lo concede compran un malverde con diamantes o algo. Dicen que por gracias a él, porque Dios no te permite eso. Gente de la sierra le pide muchos favores. Y desde allá viene mucha gente también aquí a pedirle que les vaya bien en sus cosechas, en las siembras, la siembra de todo, tupefacientes, de todo. Y aquí se dicen que es el santo de los delincuentes.
todo el mundo le pide. Personas que se dedican a lo ilícito, pero es que una buena alma está para ayudar en general a todos. El alma de Jesús Malverde es buena. Mi padre dijo una vez, nos vamos a acabar nosotros, pero Malverde jamás se va a acabar. Y lo que él dijo se está cumpliendo. Malverde cada día tiene más creyentes y más creyentes y está entrando a todos los niveles. Artistas, políticos, empresarios, gente pobre, de la más pobre, le tiene una fe tremenda. Gente de todos los niveles tiene fe. Malverde, Malverde, Malverde.